Un saludo muy especial a todos ustedes, señores televidentes, que a esta hora llegan a nuestra sintonía para conocer la información que con mucho gusto les hemos preparado. Es un placer volver a estar con ustedes. Aquí los dejamos con los titulares. Estudiantes de Pitalito vuelven a las calles para protestar por cambio de horario. Secretaria de Educación dice que horarios no van a cambiar. Desde hoy, Satena ofrece vuelos directos desde Pitalito a la ciudad de Cali. En mayo será aprobado documento COMPES del macizo colombiano, promesa del presidente Santos a los gobernadores del sur del país. En Placahuella invertirán los recursos este año el Comité de Cafeteros de Pitalito. Bibliobús, una experiencia significativa de la Escuela Normal de Pitalito. Gaula del Ejército mantiene trabajo para evitar que los ciudadanos sean víctimas de la extorsión. Alfa Noticias, su magazine regional. Y aquí están las noticias. Los estudiantes de varias instituciones del municipio de Pitalito realizaron un plantón en la plazoleta del Centro Administrativo La Chapulera para pedir ser escuchados en el tema relacionado con la extensión de horario en su jornada académica. En la mañana de hoy, los estudiantes de diferentes instituciones de educación en Pitalito continuaron protestando ante la posible extensión del horario de clases. Realizaron un plantón en la plazoleta del Centro Administrativo Municipal La Chapulera pidiendo ser escuchados. No nos ha informado oficialmente, no nos ha llamado a una reunión para comentarnos pues qué es lo que está aconteciendo. Nos hemos enterado por los medios, también por compañeros de la Normal y de la Montessori, y pues por eso hemos recurrido a esta movilización, que es totalmente pacífica, y pues nos encontramos hoy acá. Vamos a ver qué podemos solucionar con el señor alcalde y la Secretaría de Educación. Que no queremos una extensión de jornada, no queremos que nos implementen esos 5 minutos de más. Tenemos muy buenos resultados académicamente, tenemos a los mejores maestros, me atrevo a decirlo, son muy buenos y no nos necesitamos, no necesitamos esos 5 minutos de más. Queremos estar así, así estamos bien, y no creo que 5 minutos de más en clase nos vayan a ayudar de mucho. Y eso es lo que los estudiantes estamos de acuerdo y no queremos que se nos implemente. Y en reunión desarrollada en el Centro Administrativo Municipal La Chapulera, en Pitalito, con la presencia del alcalde y con la Secretaria de Educación Municipal, se llegó a un acuerdo, el de no extender el horario de clase en cada una de las instituciones educativas de este municipio. Ante las protestas que durante esta semana se han presentado por parte de los estudiantes de diferentes instituciones educativas del municipio, se desarrolló en las instalaciones del Centro Administrativo Municipal La Chapulera una reunión en la que participaron rectores, profesores, padres de familia y estudiantes con la Secretaria de Educación Maritzabel Guzmán y el alcalde municipal Miguel Rico. Nosotros como Secretaría de Educación sí es bueno aclararlo a la opinión pública, y es que nosotros en ningún momento dimos directriz para implementar la jornada escolar en las instituciones educativas. En algunas tomaron la decisión porque de hecho el decreto 1850 le da la autonomía al señor rector, pero los rectores deben hacer que sus consejos directivos aprueben esa determinación. Sin embargo, nosotros desde la Secretaría hemos creado unos espacios de discusión, entre ellos el espacio de discusión que estaba programado para el día de hoy, que yo lo he venido mencionando desde la semana pasada. En este espacio, pues gracias al acompañamiento del señor alcalde, pues ¿cuál es la directriz? La directriz es que no se implementa la jornada escolar tal como lo han venido manifestando, como se ha rumorado. Si bien el decreto 1850 les da autonomía a los rectores para tomar esta clase de decisiones, la directriz del alcalde es que ninguna institución educativa extienda el horario de clases. En ese momento la invitación es para que los jóvenes vayan y desarrollen sus actividades escolares normal, como lo han venido desarrollando hasta el momento. La directriz del señor alcalde, repito, es que ninguna institución educativa implemente la jornada tal como la han planteado algunas instituciones educativas. Entre tanto, Óscar Rodríguez, de la subdirectiva ADI Pitalito, entregó su posición frente a las conclusiones de la reunión. Pitalito no se implementará la jornada extensiva. Esas fueron las conclusiones de que se llegó, es decir, se va a mantener como se venía atrás la jornada de 6 horas, incluido el descanso. El alcalde manifiesta que ese descanso sí tendrá que llevar unos proyectos de formación cultural, deportiva, pero a raíz de eso se va a dar autonomía a las instituciones educativas para que trabajen ese tema del descanso, pero queda incluido dentro de la
6 horas de asignación al docente. Y la aerolínea estatal Satena puso en funcionamiento este miércoles la ruta Pitalito-Cali. Esta es la segunda que se coloca en marcha desde el aeropuerto de esta ciudad. Llegaron este miércoles los primeros vuelos y pasajeros en la ruta Cali-Pitalito y viceversa, la cual hace varios años fue operada por una empresa de vuelos charter, pero que ahora se reactiva con la participación de la aerolínea estatal Satena. Con 2 vuelos semanales, esta será la segunda ruta de la empresa Satena en el aeropuerto Contador, teniendo en cuenta que desde hace 2 años opera los vuelos comerciales entre Pitalito y Bogotá, con una ocupación importante de pasajeros. Cali, como lo ha explicado el agente comercial de Satena en la zona sur del Huila, es un punto importante para los negocios, las actividades empresariales, las conexiones con otras regiones del país y trámites como los médicos, para los habitantes no solo de Pitalito, sino de la región surcolombiana. Los primeros vuelos arribaron este miércoles mientras que salieron pasajeros de Pitalito, incluido un grupo que hacía parte de una ruta turística organizada para esta fecha. Ahora se espera que la comunidad ocupe esta nueva ruta para generar la estabilidad que esta requiere y fortalecer el transporte aéreo de pasajeros en este municipio. En el Huila, solo Neiva y Pitalito cuentan con aeropuerto y la oportunidad de acceder al servicio aéreo como medio de transporte y comunicación. Viajeros que utilizaron por primera vez el servicio aéreo en la ruta Pitalito-Cali, operado por Satena, manifestaron la complacencia al reconocer que el sur del departamento se ve muy beneficiado, tanto en el tema comercial como en el aspecto turístico. Pues es una de las mejores noticias para comenzar este 2017. Pitalito es una ciudad que tiene un potencial de viajeros para todas las capitales del país, y tener la posibilidad de un vuelo de 30 minutos Pitalito-Cali es una bendición, la verdad. En mi caso particular, siempre pues tocaba ir a Neiva, de Neiva devolverse a Bogotá y de Bogotá a Cali, o sea, era todo un paseo. Ahora en 30 minutos a Cali. Pues otro de los grandes beneficios es el turismo también, porque con toda seguridad todo el turismo del occidente del país tendrá con el aeropuerto y con estos vuelos la posibilidad de estar más cerca de San Agustín y de toda esta región pues del Huila que tiene tanto para ofrecer turísticamente. Yo creo que es otro de los grandes beneficios. Indudablemente es una ruta muy importante para el sur del departamento del Huila. Yo creo que hasta para el sur de Colombia, porque podemos contar Putumayo también y podemos contar Caquetá también. Es una ruta que es necesaria, ya había estado, la habían suspendido, ahora la están reactivando y lo que esperamos es el apoyo de la gente, que ojalá utilice el servicio para que se establezca una ruta definitiva. Un anuncio abre nuevamente las esperanzas de aprobación del documento COMPES del macizo colombiano, el mismo que hace más de 10 años fue aprobado y que está incluido en los planes de desarrollo nacionales. Si estos nuevos anuncios se cumplen, el macizo colombiano tendría aprobado el documento COMPES que desde hace varios años estructuró el Departamento Nacional de Planeación hacia el mes de mayo. Según el jefe de planeación departamental Armando Saavedra Perdomo, el presidente de la República se comprometió a darle viabilidad durante la reunión de gobernadores realizada a instancias de la federación que los aglutina. Por un lado, le planteamos al Gobierno Nacional la necesidad que tienen estos departamentos de revisar el documento COMPES del macizo que está listo a ser firmado. Nos presentaron el documento, nos dieron un plazo para que nosotros lo discutiéramos al interior de cada uno de los departamentos y a finales de febrero enviar nuestras apreciaciones a este documento. Por otro lado, estuvimos trabajando con la Fundación Metrópoli, que es una fundación española que trabaja temas de región, para ver la posibilidad de construir un proyecto regional en donde la sostenibilidad ambiental, pero el desarrollo económico también, sean las dos banderas de toda la región surcolombiana. El funcionario dijo que hasta el mes de febrero tendrán los gobernadores como plazo para enriquecer el documento o proponer ajustes. El objetivo es que en mayo sea sancionado el documento COMPES, que como fue trazado en el 2015, tiene un costo cercano al billón de pesos. Vamos a tener COMPES del macizo colombiano. El señor presidente se comprometió con nuestro gobernador y con los gobernadores de todo el macizo que a más tardar en abril-mayo estaba listo el documento para ser firmado. Ese viernes se reunirá el Comité Municipal de Cafeteros en la ciudad de Pitalito para acordar la ruta a seguir en el año 2017 y mirar también los planes de inversión.
Una reunión sostendrán este viernes los integrantes del Comité Municipal de Cafeteros de Pitalito, quienes revisarán las acciones proyectadas para la presente vigencia. Los cafeteros confían en la disposición del alcalde municipal, de quien esperan vinculación con recursos para la cofinanciación de inversiones. Nosotros invitamos el viernes pasado al señor alcalde, y como es el alcalde que tenemos desde el campo, después sí lo podemos decir porque Miguelito ha sido caficultor de mucho tiempo. Ahorita no trabaja la caficultura, pero fue caficultor y él sabe la problemática de la caficultura del departamento y las vías que son tan importantes. Este viernes tenemos que tener definidas las veredas donde vamos a participar con la placahuella, porque si Dios quiere le vamos a meter placahuella. El Comité Municipal de Cafeteros de Pitalito priorizó la inversión de sus recursos en financiación de placahuellas, teniendo en cuenta que el acceso vial a las fincas en donde se produce el café es de vital importancia para la producción y la comercialización del grano. Y eso es lo importante. El viernes ya tenemos decidido cuál es la placahuella que se van a hacer y le traemos la información a ustedes, los medios de comunicación, para que las comunidades se vayan alistando, porque les toca colocar la obra de mano no calificada, como también unos materiales de pronto para que rinda más la placahuella, la madera, la puntilla, así sucesivamente. Por ello estaremos coordinando también para entrar a trabajar. Pitalito sigue siendo el primer productor de café en el país, con más de 20.000 hectáreas sembradas y con alta preferencia de su café entre los compradores y comercializadores nacionales e internacionales. Y aquí los invitamos, señores televidentes, a observar las encuestas ciudadanas realizadas por Alfa Noticias, su magazine regional. El tema, lo relacionado con las protestas de los estudiantes frente al horario extendido en las jornadas de clases, tanto para el ingreso como para la salida de estas jornadas. Veamos. Sobre esa nueva política del Estado Nacional, es positiva a nivel pedagógico y académico, pero el tema es que no hay una infraestructura básica en el cual se pueda atender este nuevo servicio de manera eficiente sin torpedear en alguna manera los servicios familiares en torno a la educación de los niños. Me parece muy bien porque antes evitan tanta delincuencia que hay hoy en día. Me parece excelente que extiendan el horario. Estoy totalmente de acuerdo. Pues que les queda muy difícil porque hay gente que vive en el campo y yo creo que lo mejor es que siga el horario que está, porque el cambio de horario es muy tremendo para los que viven en el campo, los que viven lejos. El pueblo tiene derecho a manifestarse y lo que los estudiantes están argumentando es algo lógico, teniendo en cuenta el horario de salida que van a tener. Pienso que se deberían tener en cuenta, analizar los pros y los contras que esta situación va a tener y posteriormente pues tomar acciones en beneficio obviamente de los estudiantes. Y hacemos una pausa y ya regresamos con más información aquí en Alfa Noticias, su magazine regional. Está viendo Alfa Sur Fibra Óptica. Puestos de control y operaciones de registro, control y vigilancia realizan los integrantes del Batallón de Infantería número 27 Magdalena, acantonado en el municipio de Pitalito, y esta operación la realiza en los municipios del sur donde ellos tienen injerencia. Mantenemos el control territorial como parte de las acciones que nosotros realizamos en el sur del departamento. Ese es un componente dentro de las operaciones militares que nosotros realizamos. El control de las vías que vienen de los departamentos de Cauca, de Putumayo y de Caquetá, con el propósito de garantizar que no solamente los viajeros lo hagan en completa normalidad, sino también mantener y ejercer esos controles para el tráfico de estupefacientes, que ha sido una constante durante el año 2016 y así nos vamos a mantener durante el año 2017. El oficial aseguró que la unidad militar ha fortalecido la presencia rural, así como los controles en las vías, lo que ha permitido neutralizar distintas acciones delincuenciales. De igual forma estamos trabajando con el tema de presencia en las áreas rurales, haciendo coordinaciones con la Policía Nacional, con el Cuerpo Técnico de Investigaciones, con
con las mismas administraciones municipales de los municipios del sur del departamento, con el propósito de hacer las intervenciones, llegar a esas áreas rurales, con el propósito de atacar estos nuevos fenómenos criminales que han venido azotando el sur del departamento. Esta semana, el Batallón Magdalena neutralizó un cilindro bomba en zona rural del municipio de Acevedo, el cual había sido instalado hace por lo menos 3 años por las FARC, cuando tenían presencia en ese territorio. El artefacto fue desactivado controladamente por el ejército. El GAULA en el departamento del Huila entrega a toda la comunidad varias recomendaciones para que eviten ser extorsionados y con ello estar muy atentos y no ser víctimas de la delincuencia. El comandante del equipo de prevención para el GAULA Huila alertó a la comunidad sobre los casos de extorsión que más utiliza la delincuencia. Una de las más conocidas es la modalidad carcelaria, en la que los delincuentes llaman a las personas haciéndose pasar por integrantes de grupos al margen de la ley, pidiendo que se les haga consignaciones. Las características de esta modalidad, pues que utilizan un lenguaje violento, pues como le digo, haciéndose pasar por un comandante de las FARC o el ELN o de las BACRIN. Ellos piden consignaciones, nunca reciben la plata presencialmente o el dinero que hayan pedido, sino que siempre piden consignaciones y piden para consignaciones para, digamos, un médico o para un integrante de la fuerza, o sea, como ejército o de la policía, supuestamente que les van a comprar medicina o que van a comprar botas o intendencia para ellos. Otra de las modalidades es la conocida como el tío-tío, en donde los delincuentes llaman a las personas haciéndose pasar por un familiar que supuestamente está detenido, también pidiendo que se consigne una X cantidad de dinero para dejarlo libre. Llaman haciéndose pasar por un familiar, diciendo que pues es el sobrino, que le llama al sobrino. Muchas veces llaman llorando, diciendo que están detenidos en un retén, que los fueron detenidos en un puesto de control y que pues necesitan la ayuda, y entonces empiezan a decir: tía, por favor, ayúdeme, que estoy aquí detenido, y pues aquí le paso al comandante. El comandante del retén, pues dicen, si es de la policía o del ejército, le pasan al supuesto comandante. El comandante manifestó que las personas deben tener cuidado con la información que colocan en las redes sociales, ya que estas se han convertido en una importante base de datos para los delincuentes. Le recomendamos a la comunidad que tenga mucho cuidado, pues, en el manejo de las redes sociales. Más que todo, se ha convertido en una gran base de datos. Es la red, por ejemplo, de Facebook, que ahí pueden publicar o publican fotos de o publican viajes a tal parte, o digamos viajes a la finca, o estuvimos en la finca, o publican nombre completo, dirección, y pues prácticamente todas las actividades que hacen a diario las publican por ahí. También ahí pueden encontrar ahí en la base de datos, pues ahí en el Facebook, también encuentran que familiares, amigos más cercanos. Entonces, en el manejo de las redes sociales es muy importante. Los organismos de seguridad recomiendan a las personas que sean víctimas de extorsión o secuestro comunicarse a la línea gratuita nacional 147 del GAULA Militar Huila y en Pitalito y el Sur a través de la línea celular 315-525-2494 o al 320-851-1626 o dirigirse a la Casa GAULA ubicada en el barrio Manzanares de Pitalito. Y en el marco del primer trueque de libros que se realiza en Pitalito, la Normal Superior presentó su Bibliobús. Espera ser implementado este aspecto como una experiencia significativa. Este martes, en el marco del primer trueque de libros, evento que se desarrolla en el Centro Comercial Gran Plaza San Antonio, la institución educativa Normal de Pitalito hizo la socialización del proyecto Bibliobús, que cuando esté completamente implementado, se convertirá en experiencia pedagógica significativa. Otro de los proyectos que están haciendo, un año ya lleva de antigüedad, futura experiencia pedagógica significativa, proyecto Bibliobús, manejado desde el área del Departamento de Humanidades. La adecuación del bus para convertirlo en una biblioteca infantil llevará varias etapas. La última de ellas es desmontar la silletería y empezar con la decoración del bus. Se espera que a final del año el proyecto esté implementado. Que es desmontar silletería y empezar a hacer toda la decoración de lo que llaman los interiores del bus. Aspiremos que al final de año tengamos una cosa bien avanzada con iluminaciones y demás. Fedelonjas en el departamento del Huila tiene listo lo que concierne al incremento de los arrendamientos para esta zona del país en el año 2017. Esto y más en el panorama regional.
Félix Trujillo Trujillo, presidente de la Lonja de Propiedad Raíz para el Huila y Caquetá, aseguró que el reajuste de arrendamiento para este año fue estimado en 5.75% por parte del Gobierno Nacional debido a la nueva vigencia. El vocero de Federonjas aclaró que el ajuste solo se podrá realizar sobre un nuevo contrato o si existe concertación entre las partes sobre la entrada en vigencia del incremento en un contrato que venía vigente desde el año anterior. Federonjas aseguró estar dispuesta a resolver dudas o quejas de los usuarios, pero señaló que también las alcaldías municipales están habilitadas por el gobierno para esos controles. Alcaldes del Huila se reunieron en la capital del departamento a instancias del gobierno departamental para discutir diferentes temas relacionados con los trabajos que se articularán para la vigencia 2017. Uno de los temas centrales fue la implementación del nuevo Código de Policía, el cual tendrá por disposición del gobierno nacional 6 meses de pedagogía para comenzar con las multas efectivas en dinero. Otros temas abordados en el encuentro giraron en torno a la aplicación de la Ley de Bomberos, lineamientos sobre matrícula escolar y educación. Desde hace varios meses, los cuerpos de bomberos voluntarios del departamento han venido elevando su queja debido a la falta de cooperación por parte del gobierno seccional en la dotación de vehículos y elementos, tal como se ha realizado en otras regiones del país. En el departamento del Huila, 7 municipios no cuentan con máquina extintora de incendios en sus localidades, pero adicionalmente son pocos los organismos que reciben recursos desde los entes territoriales. Municipios como Neiva, Pitalito y Timaná tienen implementada la estampilla bomberil y establecen convenios con los mismos para fortalecer su accionar. El tema hace parte de mesas de trabajo que el gobernador del Huila en los últimos días ha desarrollado con los bomberos del departamento, quienes están trabajando en reuniones conjuntas para su fortalecimiento. De nuevo hacemos una pausa y ya regresamos con la mejor información deportiva aquí en Alfa Noticias, su magazine regional. Amigos, ¿qué tal? Aquí está toda la información deportiva en Alfa Noticias, su magazine regional. Y les comentamos que definitivamente se ha planteado desde la Coordinación de Deportes de Pitalito todo lo que va a ser el programa de acción para el año 2017. Son varias las actividades deportivas que se tienen proyectadas en el programa propuesto por los organismos que regentan la cultura física en Pitalito. En este caso, coordinadores y directores del deporte local plantean los eventos a desarrollar durante la actual vigencia. Nosotros tenemos un tema muy específico y es darle continuidad al plan de desarrollo municipal. Somos Pitalito Territorio Ideal. Básicamente nosotros, esa es la línea por donde debe caminar el deporte, la recreación y la actividad física de nuestro municipio. Como todos sabemos, nosotros tenemos unos programas específicos que se desarrollan durante el año y es así que con el primero que se inició es con un proceso de actividad física donde Coldeportes Nacional nos apoya con un monitor a través del departamento y llega a Pitalito. Para este caso la monitora es Carla Melisa Montaño. Y ya tiene horarios establecidos, está en la comunidad, tiene 5 grupos, trabaja tarde, trabaja mañana y es básicamente con el tema de aeróbicos. Entre las actividades que se resaltan está la de los Juegos Supérate con el Deporte, los mismos que aglomeran buena cantidad de estudiantes del municipio que reciben sus clases en colegios del área rural y del área urbana. El 1 de febrero arranca las inscripciones de los Juegos Supérate intercolegiados que... Pues realmente no es de Pitalito como tal, pero sí nos incluye a Pitalito. Y la plataforma queda abierta entre el 1 de febrero y el 20 de marzo para que todos los colegios, todas las instituciones educativas hagan sus inscripciones previas en la plataforma. Y si al parecer Coldeportes como tiene bien planeado este año, posiblemente este año sea temprano la fase municipal y... Asimismo las demás fases. Torneos direccionados a categorías de edad superior también se encuentran en el calendario del deporte para Pitalito en el presente año.
Excelente respuesta dieron los colombianos a lo planteado sobre la escogencia a través de las redes del mejor marchista de este país, sobre todo aquel que lleva proyección. Recayó en Manuel Esteban Soto, un laboyano, que hizo su participación en los Juegos Olímpicos con una extraordinaria labor. Y les comentamos también que el ciclomontañismo se convierte en actividad deportiva de mucho auge en Pitalito. El ciclismo que se realiza a campo traviesa o ciclomontañismo, como se le conoce, cada vez toma un auge mayor a tal punto que es la actividad que consigue incrementar la cantidad de adeptos durante los últimos años. La ejecución de travesías hace que se fortalezca el proceso participativo y una presencia numerosa de mujeres y hombres. Desde ahora se plantea la realización de una travesía regional para implementar el deporte, la recreación y el sentimiento ecológico en rutas que unen a Bruselas con Palestina. Con mucha alegría hemos podido registrar que en Pitalito se ha promocionado y hemos tenido la posibilidad también de ver crecer este grupo de ciclomontañistas. Y es así como de esta misma alegría hace que la estación de servicio del Carmen del Sur organice para el próximo 26 de febrero una travesía que se va a desarrollar en el municipio y va a vincular y a incluir el municipio de Palestina. Esto hace pues que promocionemos lógicamente la región y que nos demos cuenta de los bellos paisajes que tiene nuestra región. El recorrido que se va a hacer, se va a salir lógicamente de la estación de servicio del Carmen del Sur, en la carrera primera con calle 17, nos dirigimos por la inspección de Bruselas, el centro poblado de Bruselas, vamos hasta el kilómetro 25, si no estoy mal, y ahí cruzamos a buscar el municipio de Palestina, y tenemos la llegada y el feliz arribo a la inspección de Palmarito. Una vez concluya el evento, se realizará la jornada de integración y el compartir con la presencia de las familias de los deportistas. Vamos a entregar también algunos premios a los participantes, además de que pues, se va a tener en el sitio de llegada, vamos a tener una papayera, porque eso hay que celebrar, que la gente participe, vamos a tener comida, y pues lógicamente ya de ahí en adelante lo que se busca es que haya una integración familiar. Al igual que este grupo deportivo y recreativo, otras organizaciones similares existentes en Pitalito preparan la ejecución de certámenes que propenden por el impulso de las actividades que tienen vínculo con la cultura física. El fútbol profesional colombiano está próximo a iniciar y hay caras nuevas en los diferentes equipos, y desde luego la bienvenida es a un equipo tradicional de nuestro país con un tinte internacional muy importante como es el América de Cali. Y en Pitalito está próximo a iniciarse también el torneo de fútbol Senior Master para mayores de 35 años en las canchas sintéticas Bernabéu. La participación de varios equipos hace que trascienda el torneo de fútbol en cancha sintética con destino a jugadores que superan la edad de los 35 años. El escenario que sirve para desarrollar el evento es el de la cancha Bernabéu, donde se dará inicio al mismo en los próximos días. La idea es promocionar el fútbol en esa categoría Senior Master. Senior Master para mayores de 35 años, teniendo en cuenta que pues realmente aquí el fútbol de veteranos ya lo han encaminado a jugadores mayores de 40 años. Entonces hemos venido programando este torneo para mayores de 35 años para ofrecerle darle la posibilidad a los jugadores de esta categoría. Y yo diría que la convocatoria ha sido muy buena. Ya en este momento hay 10 equipos que han confirmado su participación y esperamos que de aquí al cierre de las inscripciones se inscriban 4 equipos más para arrancar el torneo con 14 equipos. La premiación está enfocada a la entrega de dinero y con ello motivar una mayor participación de los practicantes del balompié en el municipio. La premiación es muy buena. Para el equipo campeón, si llegasen a resultar como mínimo 12 equipos, va a haber una premiación de $1,000,000 para el campeón y el 40% en ingresos de inscripción. El 100% de lo que ingresa en este torneo se entrega en premiación. Un porcentaje para el subcampeón, para el tercero, para el cuarto, e igual para goleador y vaya menos vencido.
Una convocatoria tiene abierta la CAM para recepcionar a los comunales y la Junta de Acueductos los predios que van a ser destinados también a la inversión en aislamiento. Una convocatoria dirigida a las Juntas de Acción Comunal y Juntas Administradoras de Acueductos Veredales y Municipales del Departamento fue abierta por la CAN para que inscriban los predios que han sido adquiridos con fines de protección y conservación de fuentes hídricas. El propósito de la corporación es proteger estos predios implementando labores de aislamiento, reconstrucción de cercos y garantizando el cuidado de estas áreas donde se encuentran las fuentes hídricas que surten los acueductos rurales, explicó Juan Carlos Ortiz Cuellar, subdirector de Gestión Ambiental y director encargado de la CAN. Se espera realizar en los distintos municipios del departamento labores de aislamiento a través de cerca viva que permita que estas zonas de protección se regeneren naturalmente, según se informó. Las áreas corresponden a zonas de importancia ambiental, abastecedoras de acueductos veredales, regionales o municipales o de conservación de ecosistemas estratégicos. Para el caso de los municipios de la zona sur del Huila, los interesados podrán registrar sus predios en la sede de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAN en Pitalito, y lo propio lo podrán hacer el resto de municipios en sus respectivas territoriales. Los posibles beneficiarios deberán tener el certificado de libertad y tradición del bien para efectuar la inversión anunciada por la entidad ambiental. De nuevo vamos a observar esta encuesta con la comunidad con el tema relacionado a las protestas planteadas por los estudiantes de Pitalito frente a la extensión de los horarios de clase, esto en lo que respecta al ingreso y a la salida de la jornada académica. No, señor, nada, está bien. Se deberían tener garantías tanto para ellos como menores, como también para el gremio de profesores, ¿no? Obviamente. Primero garantizando pues que los estudiantes como van a tener una jornada más larga, en sobre todo los de la tarde, pues garantizarles mayor protección. Pues yo no es que estoy de acuerdo mucho en eso, pero pues sí, toca estar de acuerdo en la opinión que ellos, el cambio que ha habido en eso. Me parece que cada uno está dentro de lo suyo, dentro de lo que tiene que protestar, porque no nos pueden forzar a hacer cosas que no queremos, pero que si la hacemos con razones justas, me parece apropiado. Hay que darle razones a los muchachos por qué les van a cambiar los horarios, razones que para ellos sean valederas. De esa manera hemos llegado al final de las noticias. Muchas gracias por su compañía. Los invitamos a una próxima entrega de Alfa Noticias, su magazine regional. Hasta entonces.